Soy Tomás el Buey y tengo mucha hambre esta mañana. Hay una caja de galletas en la cocina. Está en el taburete. ¡Qué bien! Ya no hay galletas. Las he engullido. ¿Qué más puedo devorar? Abro la puerta. Quiero ir a casa de mi primo. Vive en el campo y siempre tiene la nevera llena. Pero a mitad de camino, mi nariz dice, Tomás, ¿no notas el olor a azúcar? Sí, lo noto, le digo. Es verdaderamente dulce. ¿De dónde viene? Mira, dicen los ojos. Entonces los abro de par en par y veo estas bolas verdes y un poco blancas todas por el suelo. Me acerco y toco una. ¡Qué suave! dice mi pata. ¿Cómo será por dentro? Entonces, la toco de nuevo, con un golpe de kung fu. Y mis orejas dicen... Qué ruido tan extraño. Parece el sonido del hielo cuando se derrite en agua caliente, un crujido suave, muy suave. Y por dentro, maravilla. Es todo rojo, con pequeñas semillas negras. ¿Quién rompió mi sandía? grita el campesino enfurecido. Pero luego me ve y me dice: Adelante, señor buey, saboree esta deliciosa fruta. Sin piel, por favor. De acuerdo, haga lo que quiera. Mi boca y mi lengua dicen: Es buena, es tierna, hurra. Uy, casi que se me derrite entre los dientes. Me la he devorado en pocos segundos y todavía tengo hambre. Me como otra y una más. Pero, ¿qué pasa? Mi panza se ha puesto enorme y... Disculpen todos, ya no puedo hablar. Caramba, se me escapa. Ahora estoy mucho mejor. Mi panza está vacía. ¿Qué estáis mirando? ¿ me dais una galleta?